Bueno, vamos a hacer los Aries de más de 50 años. Y se lo pide Vero Hernández. Vamos a ver, Vero, si a ustedes, todas las que piden esta tirada, coinciden contigo. Vamos a ver. Aries de más de 50 años. Bueno, aquí lo primero que sale es que una relación de los Aries ya está como casi perdida, si yo dijera. Ese ya está cansado o cansada de lo mismo, ¿viste? De los engaños, de las mentiras, de las traiciones. Aries más de los 50 años. Vamos a ver qué pasa con los Aries de más de 50 años. Bueno, Aries, aquí tienes una persona de más de 50 años que va a entrar a tu vida. Una persona que se arregla mucho, una mujer muy presumida, aunque ya tiene sus años, pero es presumida. Una gente no se deja caer, una gente que está bien de posición. Y creo que esa es la de tu vida. Vamos a ver. Dice aquí, tú estás como a la ofensiva. Estás a la ofensiva como si algo fuera a pasar. Dice también que tú tienes miedo. Tienes miedo de tu pareja. Dice, tienes miedo de tu pareja por los pleitos y los problemas. También viene a tu vida una persona que es muy aventurera. Muy buena, de muy buenos sentimientos. También dice, viene ahora un hombre. Dice, esa mujer es de signo de tierra. Y viene un hombre ahora mayor, también para las mujeres de Aries, del signo de tierra. Un hombre muy bueno que lo que quiere es formalizarse, una persona que le gusta su casa, que le gusta su familia. Entonces, parece que viene a la vida de ustedes también. Aries, más de 50 años, mujeres. Aquí sale que Aries de más de 50 años dice que terminaron con algo. Con algo que terminó. Dice, están muy tristes. Están muy tristes por lo que pasó, por lo sucedido. También dice que alguien regresa a tu vida. Ya sea tu expareja o alguien novio o algo que tú tuviste anteriormente también. Dice aquí que sueltes las cargas. Las cargas emocionales, de familia, de trabajo. Suéltalo todo. ¿Por qué? Porque te veo aquí como si fueras a coger estrés. Te veo muy estresada o muy tenso o tensa. Dice, tú le tienes apego. Le tienes apego a algo. Dice, o lo mismo a tu pareja, que a tu casa, que a tu carro, que a tu trabajo, que a tus amigos, a tus amigas, que al dinero, que a la comodidad. Todo eso. Dice también que tú has recibido un escarmiento. Un escarmiento que ya sabes que en la otra oportunidad que tengas, porque aunque tengas más de 50 años, siendo 70 años, te puedes volver a enamorar, porque yo los he visto. Y vas a empezar una relación muy bonita, una relación estable y una relación sólida. También dice, va a haber una transformación. Una transformación a tu favor. Sí, una transformación a tu favor y vas a renacer de nuevo. Dice también, debes coger como un retiro espiritual. Debes de como de sanar cosas que te han sucedido anteriormente. Sanar eso para prepararte para la persona que llega. Dice, cuidado con los chantajistas, cuidado con las personas mentirosas, cuidado con los negocios. Vayas a hacer un negocio con personas que no tienen palabra, con personas que
no sirven, ¿oíste? Ten mucho cuidado con esas personas si vas a hacer algún negocio, si tienes algo. Dame comprar una casa, comprar un carro, ¿entiendes? O poner un negocio propio para ti. Te advierto, hay traiciones, ¿oíste? Tienes que saber bien quién, a quién tú negocias y con quién tú haces ese negocio. Siempre llevas un abogado para que firme lo que tienes que firmar. Lee lo que tienes que firmar. Siempre léelo, reléelo. ¿Oíste? No tomes las decisiones rápidamente. Siempre, siempre tienes que estar atento o atenta. Ajá. Aquí sale que hay una persona que tú la encuentras muy bonita o esa persona te encuentra muy bonita a ti. Ajá. Dice que hay amor en tu corazón. Dice eso. Dice también que tienes buena salud. Tienes que cuidarte porque me parece que veo a algunos de los Aries de más de 50 años como que le duele el pecho. Dice, estás tomando bebida. Si tienes si tomando bebida, déjala de tomar. ¿Por qué? Porque te puedes subir la presión tomando bebidas, ya sea ron, ese, ¿cómo se llama ese? El mexicano ese que es muy fuerte, tequila ese y todas esas cosas, cerveza. Me parece que te veo con un dolor en el pecho, ¿oíste? Como que te lo sientes, pero no te importa, sigues tu vida y no es así. Porque la salud es lo primero que tú. Para algunos de los Aries de más de 50 años, no en general, para algunos. Sabrá con quién yo estoy hablando, el que le pasó. También dice que no tomes las decisiones rápidamente, como yo te estaba diciendo aquí adelante, antes que llegara esa carta. Antes de hacer las cosas, lee los papeles, fírmalos si los entiendes, si no los entiendes, los repites. ¿Oíste? Pero no puedes tomar una decisión rápidamente porque te puede servir en tu misma contra. Dice, vas a recibir un mensaje. Dice también que hubo brujería en tu relación. Dice, hubo brujería para separación. Hubo brujería para problemas. Sí. Para que se desbaratara ese matrimonio. Para que hubiera problemas y hubiera discordia y como lo que está pasando en realidad en algunos de los Aries de más de 50. Dice también que tienes propósitos en tu vida que no has cumplido, que no has podido cumplir, no se te ha dado. Dice también que vas a tener una comunicación con una persona. Dice también que va a venir alguien a conquistarte de nuevo. Vas a recibir una buena noticia. Dice, vas a tener o tuviste una relación duradera, una relación muy bonita. Pero aquí hubo problemas de brujería para romper esa relación. ¿Oíste? Ajá. Y te fuiste de la relación. Así mismo. Claramente lo dice. Dice también para algunos Aries que van a tener abundancia. Bueno, los Aries son unas personas que buscan el dinero de abajo de la tierra. ¿Oíste? Si ustedes oyen, haya esto, lo otro, es el nietecito mío que está ahí cerquita a mí, ahí, que posiblemente ahí diga, haya, para que yo lo atienda, ¿entiendes? Y deje de tirar cartas. Pero bueno, yo lo dejo ahí, que yo más o menos lo miro y se tranquiliza. También está muy intranquilo. Ajá, entonces aquí dice que alguien, los Aries están pensando, maquinando algo. Dice también que vino a la cabeza algo como se lo merece esa persona que yo haga eso. Dice aquí también que hay un desbalance en tu vida. Sí. Dice también que no puedes dormir. No puedes dormir y lloras también. Dice, hay mucha deprimición. También dice para las hembras Aries, viene una persona muy buena, una persona muy apasionada, dice del signo de fuego, dice que van a
congeniar, van a llevarse bien. Dice que va a ser un amor bello, va a ser un amor desbordante lo que van a sentir, ¿oíste? Para mí van a renacer de nuevo otra vez. Dice una duda que tú tienes, sácala de ti. Acaba de quitarte la venda y mirar lo que tú tienes que mirar, ¿oíste? Para que tú mires hacia adelante o hacia el lado o hacia atrás, ¿oíste? Eso quiere decir que hacia adelante algo que puede venir y tú no ves. Hacia atrás, alguien que te está traicionando. Y hacia los lados son personas que hablan mal de ti. ¿Entiendes? Dice Francisco eso. Ajá. Aquí sale del encierro. Libérate. Libérate. Záfate. Y sale a la calle. No te deprimas más. Dice que aquí viene un amor muy lindo para ustedes. Dice aquí que viene una persona bella. Dice, va a haber un nuevo comienzo de amor precioso. ¿Oíste? Con un signo de agua. Bello. Es una mujer preciosa. Dice, es una mujer que se arregla. Una mujer muy bonita. ¿Oíste? Muy, que aparenta muy bien. Es una mujer que no se deja caer, quiero decirte. Una mujer muy atractiva. Esa mujer está en tu vida. Así que me sales de ese círculo que tú tienes vicioso de estar pensando lo mismo, y mira para adelante para que tú veas lo que te va a venir, ¿oíste? Dice, tú trabajas mucho, ¿oíste? Tú trabajas mucho en tu relación. Aquí viene también un éxito que vas a tener, y el éxito posible sea en el amor, porque sigue ahí. Dice que vas a tener mucha alegría, muy buenas noticias. Te vas a sentir muchísimo mejor. Dice que en una relación hubo tres personas. Dice, se te cayó una ilusión que tú tenías, un sueño que tú tenías también, ¿oíste? Doble ilusión que tú tenías en esa relación, parece. Pero viene un nuevo comienzo. Viene un nuevo comienzo muy bonito, bello. Dice también que muy apasionado. Vas a sentir maripositas en el estómago, para que tú sepas. Dice, tu fuerza la vas a volver a recuperar, ¿oíste? La vas a volver a recuperar para que tú tomes esta relación de otra forma. Una relación de amor de verdad, no de conveniencia, de amor. Vamos a ver. El que no se haya suscrito, por favor, se suscriben. Le dan a la campanita dos veces. Compartan y denle like. Para que YouTube le siga mandando los videos que yo hago. Muchas gracias. Vamos a ver ahora los Aries de más de 50 años. Vamos a ver qué le pasa a esas personas. De hoy, de pasado y de futuro. Presente, pasado y futuro. En todo. Wow. Los Aries de más de 50 años. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los Aries de más de 50 años? Vamos a ver. ¿Qué pasa con los Aries de más de 50 años? Ajá. Mira, lo primero que te sale es el triunfo, ¿oíste? Así que sales de ese encierro que tú tienes, porque vas a tener un triunfo muy bonito, un triunfo a favor tuyo. Sale del encierro, libérate. ¿Oíste? Ser una mujer o un hombre libre y mira hacia el frente para que vea lo que te está esperando, para que vea lo que el universo y los muertos y los santos te están dando, que tú no lo ves. También dice que aquí se aparece de nuevo ese personaje para las mujeres de signo de fuego, y también se aparece un
Y me llamaron ahora para una consulta, pero yo estoy haciendo los videos, después la atiendo. Disculpen. Dice también que viene un hombre del signo de agua, muy bueno también. Bueno, seguimos. Disculpen por la molestia de la interrupción. Mira, aquí también viene la sanación para ustedes. Ustedes ya van a sanar, porque las mujeres tienen sus hombres que vienen ya. Y los hombres tienen mujeres también con mucho amor. Ese sueño que tú tenías para cumplir con otra relación, lo vas a cumplir en esta. O puedes volver con la otra persona que tú tenías y cumplir esos sueños que no se pudieron cumplir también. Yo sí sé que vas a tener un triunfo. Dice también que tú has tenido como una pelea, como una discusión bastante fuerte. ¿Oíste? Dice, no discutas tanto, no discutas tanto porque a ti no te hace bien la discusión. También dice que tú eres una persona que luchas mucho por la relación y la quieres mantener viva. Pero cuando ya no hay amor entre las dos personas, ya esa relación no sirve para aquellos que le peguen. También dice que vas a hacer un viaje. Dice, vas a hacer un viaje o vas a mudarte de casa también. Dice también que puedes tener otro trabajo, que te den un trabajo, pero un trabajo que tengas que viajar a otro estado, ¿no? A otro país también puede ser. Dice que tú te vas a volver a enamorar. Tú piensas mucho en una persona y esa persona piensa en ti, porque esto es espejo también. Dice también si tienes un negocio lo vas a agrandar, si no lo vas a poner. Dice va a haber una conversación con éxito y viene rápido. No se va a demorar. También hay mucho dolor por algo que se terminó. Dice mucha lamentación por algo que te hicieron o que tú hiciste. Dice también que puede haber sido matrimonio sin amor verdadero. Hayan terminado. Entonces tú encuentras una persona muy bonita o bonito. Hubo traiciones y mentiras en la relación. ¿Oíste? También dice que vas a empezar un nuevo comienzo con amor desbordante, un amor bello y precioso. Dice, gira para ti la felicidad. También eso que tú terminaste, esa relación que tú terminaste, eso fue como una lección para ti, mi vida, ¿oíste? Así que mira, olvida eso, que tú vas a festejar y sales de esa cara triste, que tú vas a festejar, ¿oíste? Aquí vienen papeles legales. Si estás en residencia o algo, va a llegar. Ajá. También dice que va a venir una relación estable. Dice, va a llegar a la boda. Dice también que tienes una sanación. Alguien se va de la relación o alguien se va de un trabajo, de su casa, va a tener otra casa. Alguien se va del país para otro país y también. Vamos a ver con los ángeles. ¿Qué le dice a mis Aries de 50 años? Vamos a ver, Aries de 50 años. ¿Qué le dice los ángeles del amor? Para los Aries de 50 años. Aries de 50 años. Ajá. Dice aquí, amor verdadero. Este es el romance de tu vida. ¿Estás oyendo? Ese que viene es el romance de tu vida. Así que aprovecha lo que lo tienes ahí ya. Dice, wow, mira, dice compromiso. Tu vida va ascendiendo a un nivel más alto de compromiso. Quiere decir que lo que yo te dije es positivo. Dice, vas a tener una relación estable y va a llegar al matrimonio. Felicidades. Para todos los Aries, un beso y hasta la semana que viene.